Gaixo, gu bihotzetatik eskuetara ONG-a gara, eta San José de Calasanzetik gatoz. Bueno, pues el nombre de nuestra ONG es Bihotzetatik Eskuetara y pues bueno, consideramos que después de hacer un estudio de la realidad, pues vimos que había unas necesidades que había que cubrirlas y bueno, pues el cubrirlas nos ha salido desde el corazón y hemos pasado del sentimiento a la acción, que es pues evidentemente con las manos, que es trabajando y todo el proceso que hemos llevado a cabo. Casa Empresa nos ha dado la oportunidad de llevar a cabo nuestro proyecto como ONG y esto nos ha beneficiado mucho también a nivel personal. Pues decir que este premio, ya que nuestra ONG es de carácter social, lo que queríamos hacer con él era donarlo a Baobab. Queríamos agradecer a la participación que nos ha prestado Técnica. Es que ricasco, guztioi. Kaixo, gu goierriskolako ikasleak gara. Menpekotasun egoeran dauden pertsonei arreta erdi mailako zikloko ikasleak gara. Gure enpresa musikoterapia tailerrak lantzen ditu. Eta Alzheimer daukaten pertsonei zuzenduta doa. El premio que hemos ganado es sobre investigación de mercado y marketing mix. Lo que nos diferencia a los demás es que hemos dividido las encuestas en tres segmentos. Eskerrak eman ikas enpresa eta teknikari. Eskerrak asko! Opa, bizi musikal! Bueno, hola, nosotros somos Suriñe, Neko y tres compañeras que no han podido venir, Olaya, Laura y Aitana y yo, Gaizka, y formamos parte de la cooperativa AERA. Decidimos crear estas bolsas que son biodegradables para, con el fin de usar el mínimo plástico posible. Como estudiamos marketing, nos hemos creado en cada una de las redes sociales un perfil diferente. Subíamos pues, los diseños de las bolsas, interactuábamos con los clientes, pues, igual, algunos eran alumnos de Calasanz, otros nos hablaban pues, de diferentes ciudades. Pues a ver, la metodología muy buena, en verdad, porque nos presentan este proyecto y es como pues, emprender desde el colegio. Y pues a mí me parece una forma estupenda de meternos en este mundillo. Queremos agradecer antes que nada pues, a nuestras compañeras que hoy no han podido venir, que también forman parte del equipo. En segundo lugar, a nuestros profesores que nos han ayudado mucho, como son Laura, Charo y Rafa, que han estado en todo momento con nosotros. Y a Técnica por creer en un proyecto como el nuestro, porque no es fácil llevarlo a cabo, pero hemos podido todos juntos. Y nada, a toda la gente que ha creído en nosotros y que nos ha comprado las bolsas. ¡Es que ricasco de Noi! Hola, soy Kira. Hola, yo soy Karina. Hola, soy Orlando. Hola, soy Vanessa. Hola, yo soy Ander. Y somos Bob, una ICAS empresa creada en Seintro. Nuestro grupo ha creado un proyecto web llamado Bob. Esta web tiene como objetivo que las personas oyentes aprendan lengua de signos. ¿Cómo lo hace? En la web podrás encontrar diferentes apartados. Cada apartado tendrá un nombre, por ejemplo, hostelería, educación, enfermería. Pinchando en cada uno de ellos podrás encontrar vídeos signados en lengua de signos y subtitulados. Si tienes alguna duda o alguna pregunta, pondremos en contacto a personas sordas con oyentes para que éstas sean resueltas. De esta manera, será un proyecto totalmente accesible. Lo cierto es que ha sido un proyecto bastante interesante y el tema de haber ido a presentar nuestro proyecto y tal ha sido una experiencia bastante divertida. Y luego el haber hecho trabajo en grupo en clase y tal ha sido guay. Ahora queremos agradecer al Centro Seimpro por todo el apoyo incondicional que tuvo con nosotros en todo el proceso del proyecto y a Técnica por apostar por nuestro proyecto y darnos la oportunidad de mostrarle a las personas lo que estamos haciendo para ayudar a nivel social a las personas y también a emprender. Kaixo, guk Naia, Luisma, Diana eta Leire gara, eta Goidi enpresa osatu dugu. Hemos visto que hay un incremento de enfermedades de transmisión sexual últimamente y entonces pues por ahí ha ido naciendo nuestra idea de proyecto.
WIDI es un dispositivo que te permite conocer si eres portador de una enfermedad de transmisión sexual de manera rápida, fácil, efectiva e íntima. Eskerrak eman genizkioke ikas enpresari eta teknikari, aukera hau emateagatik, gure klaseko kideei eta batez ere Maiteri, gure irakasleari, berez bera izan delako hasiera-hasieratik guan sinistu egin duena proiektua aurrera eramateko. Si te gusta el riesgo, que sea seguro. Guk zurekin jolas ikasi enpresa sortu du. Bueno, guk indeduena da garai bateko jolasak, ba egurrezko piezakin torretak eta itezien ba naiba zure ikuntzakin edo bakoitze bururatzen zaiona. Baino bai nahi genuna zan inklusibo izatea, ez? Deno jolastu ahal izatea. Bizualki, ba mailan koloria dana grisa zen. Eta guria esan pixkat, destakatzen zuenak jo zen berdura na pixat aurrera bai. Bai. Ola, bizta da, no? Ezin, guztu zuela hola biztatu baten da, ez da dana grisa, hor da kolore pixkat, o ez da gaitez, horrek egin. Bai, bai, bai. Nahi dugu batu de bai, gurekin batea egon diela Xavier, Irulegi eta Goran ere bai. Gaur ezin du hemen egon, baina behi bai eskerrak zatik parte izan geha deno. Eta, bueno, eta eskolara ere ez, ba, tailerria eta materiala usteko eta teknikai ere. Ba, itare ba olako azokak ba, sortzeko, ba, jendian gaitasuna aurre egiteko.